Se senha, ei, cara, vem. Vem pra aqui, você. Aqui, cara, parabéns pra você. É, tudo bom, tudo jóia? Bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão. Eita, meio nervoso, aí ele chão, não entendia. Chão. Estamos ativos, amigo. Bueno, atenção, sou. La semana, lamentablemente, ahora cambiamos de tema, se lesionó. Vimos un juego cuando cayó de. No sé cómo se llama. De la pared. Se cayó, te sentiste. Quiero saber cómo estás de esa lesión, cómo siguió todo después de ese día. Gracias por preguntar. Siento dolor aún. Gracias por todos los mensajes, ante todo. Hoy hice los últimos análisis y vamos a esperar el miércoles para los resultados. Pensamiento positivo es lo que digo a mi gente, que todo va a pasar bien. Y nada, sí. Necesitaba también un cambio, o sea, una bajada, quizás estaba muy a full con entrenamiento, estudio, todo eso. Bueno, pero ahora estás bien y a la espera de los resultados. Sí, exactamente. Bueno, lo que el jefe preparó, porque tiene el ojo de todo, es si realmente, y hay algo que suele en combate, hay como una energía, somos la familia combate, si realmente todos se solidarizaron con la lesión o no. El jefe preparó un informe, dijo, pasó esto, pasó lo otro. Porque recuerden cuando terminó... Exhaustivo informe. Claro, cuando terminó el juego hubo como una queja de si se seguía o no se seguía. Así que vamos a ver un informe que hizo el jefe ayer a la noche, 2:15, 2:20. Y 24. Con respecto a qué pasó, la lesión de Sosó y todo lo que trajo la misma. Vamos a verlo. Acá 1-0 el equipo rojo. ¿A cuántos duelos será? A 5 duelos. Gracias, jefe. Espera. El jefe tiró dos opciones. O empata, queda empatado, queda nulo. O se hace el circuito de vuelta, juega con Paula Amoedo. No estoy de acuerdo con ninguna de las opciones. Nosotros pero no tiene otra verde. Opción, señorita Micaela. Por favor, las reglas las dicto yo. No la escucho más. Escúcheme. No, ¿sabe qué? Bueno, ya no quiero escucharla. Me pareció bien porque fue un reclamo muy poco de jugador, un reclamo que hizo y nada, el jefe eligió, por suerte tengo una compañera que me hace bastante el aguante y nada, punto de juego para el rojo. Bueno, haga lo que quiera, jefe, si usted es el jefe, así que decida usted. Bueno, listo, se hace lo que yo quiero, juegan Brenda y Paula el duelo, por favor. No juegan, mis sí, jugadores no juegan. Acabo de decirlo. Y si no va a haber penalidad. Usted tuvo su oportunidad como capitana y la desaprovechó. Juegan Brenda y Paula. Ya esa es mi decisión. A mí me parece que es una vergüenza que se le dé una potestad así a una persona que no tiene corazón como Mica y que no le importa si ella está lastimada y quiere, lo único que le importa es que el punto sea beneficioso para su equipo. No, la verdad que me da un poquito de lástima porque yo ya estaba acá llegando al rodillo, nada más. No, eso lo entiendo. Debería darle lástima a la lesión de su compañera del equipo rojo, señorita Brenda. Disculpe, si a mí no me hubiera importado Sosó, no hubiera parado, como frené y vine y a ver qué pasaba. O sea, no fue así. Sí me parecía que, no sé si nos tenía que dar el punto o tomar otra decisión. Lo que importa es la persona, el ser humano en sí, mucho más que un punto para mí. Bueno, ahí veíamos, igual de todos modos me parece un tanto injusto si ponemos este tape y Mica no habla, porque a tales efectos ya habló en cámara, pero capaz, bueno, quiero hacer una evolución. Si quiere hacerlo, obviamente le invito porque está ahí, Micaela. Pero quiero saber a vos, que fue la que te lesionó, ¿qué sentiste, si sentiste el apoyo de todos tus compañeros? Todos saben cómo soy, yo siempre preso. El primer día que pisé acá, mucho más que los colores, defiendo la camiseta, pero yo pienso en el ser humano en sí. Obvio tuve el apoyo de todos mis compañeros. Mica en su momento también vio ver, pero no me parece, no sería una actitud que yo tendría de pedir punto, de seguir con eso, ¿no? Pero tenemos visiones de vida distintas y eso está clarísimo. O sea, no quiero decir que uno está correcto o errado, no es mi visión de vida. Yo preso más el ser humano en sí que no sea un punto. ¿Te molestó? No soy una persona que guarde nada. O sea, cada uno sabe cuando se acuesta en el travesero. Claro, la almohada quiere decir. ¿Qué es cada uno? No sé. Yo estoy tranca, o sea. Muy bien, gracias. Mica no quiere decir nada. Ah, no. Bueno, perfecto. Gracias, Oso. De nada, gracias a ustedes. Ahí pasó Soso, Mica dijo que está bien. Che, le mando un beso grande a Flor Viña, me mandó recién un mensaje muy lindo. Besos, Flor, que nos está mirando con Nico Quiato.